Bueno, nos acompaña Fernando Bartolomé, un escritor importantísimo en la comarca del Valmiñor y su entorno, tanto de la literatura como de la historia. Ha escrito numerosos libros, Antología poética de Francisco Quevedo, Símbolos y emblemas de la poesía de Fray Luis de León, El barroco literario aragonés, La presencia del satanismo en el primer Valle Inclán, Goya, príncipe del Estrago, y sobre todo también sobre un personaje histórico de la comarca del Valmiñor, especialmente de Gondomar y de la historia de Bayona, don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, el Maquiavelo español, también Andanzas londinenses del conde de Gondomar, y últimamente pues nos presenta dos obras, especialmente una de ellas, la primera, El Rosal Quebrado, que luego conoceremos un poquito, y Gondomar versus Ralaig. Don Fernando Bartolomé, bienvenido y explíquenos un poco su trayectoria, cómo ha empezado, siendo además profesor inicialmente en Instituto de Nigrán, y cómo ha empezado y cómo se le ha ocurrido comenzar a escribir sobre la historia, la literatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente una parte viene ya dada por la propia profesión, ¿no? Si soy catedrático de literatura, es la literatura en el medio en el que me muevo, ya sea prosa, verso, teatro, no importa el género. Y de ahí, pues se pasa a la crítica, de la propia didáctica, se pasa a la crítica, y de la crítica, pues se pasa. Hay un momento en que uno pasa a escribir, a ser auténticamente autor de lo que quiere decir. Es como cuando dijo Gala de un momento, ahora hablaré de mí. Pues ahora es el momento en que yo dejo de estudiar a los demás para escribir de mí mismo, a dos niveles, a un nivel de crítica y a un nivel de creación, que es lo que tenemos aquí, en doble plano, en el plano literario puramente y en el plano histórico. Eligiendo ya sea autores y sobre todo realmente personajes del siglo de oro que a mí me interesa. Entre medias ha escrito también sobre poesía. ¿Qué es lo que le atrae de la poesía, además de la historia y la literatura? La poesía es la quintesencia de la literatura, en el sentido de que lo que hay más allá de cualquier expresión literaria, el último grado, el último a darme, la última finura, sería la poesía. La poesía es realmente el latir más puro de un corazón humano, y el que sea capaz de expresarlo con palabras, ese latir, será un poeta. Las calidades podrán ser diferentes, pero realmente el ir hacia ese final, de identificación del sentimiento con la literatura, será la poesía. ¿Qué ha tenido el personaje histórico de la comarca del Valmiñor, especialmente de Gondomar y de la fortaleza de Monterreal, que ha tenido don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, para que usted haya escrito diferentes libros, incluso también de su historia, como embajador, primer embajador de España en Londres? Bueno, realmente el conde de Gondomar es nuestro, como dirían los portugueses, nuestro primer bulto, en nuestro primer persoeiro, y valga la redundancia, ¿no? No ha habido en nuestro Interland, en nuestro Valmiñor, ningún otro que se haya podido comparar con él. La importancia que tiene en el plano histórico, realmente, en el plano político, jamás la ha conseguido otro personaje miñorano. Vaya esto por delante. Y yo me interesé por el conde de Gondomar, pues a través de mis estudios de historia, porque iba apareciendo una y otra vez colateralmente a las historias que yo iba investigando, que yo iba tratando, que yo iba escribiendo. Y entonces, en un momento dado, de esto aproximadamente 12 años, 13 años, en que decidí, vista la importancia que yo intuía que tenía el personaje, dedicarme a él. Y de aquella dedicatoria surgió este libro. Este es un libro seminal que se ha leído muchísimo, que ha tenido un gran éxito, que está absolutamente agotado y que a día de hoy sigo recibiendo llamadas y más llamadas sobre este librito. Y hay una pequeña legión
de historiadores españoles que están en este momento en Inglaterra estudiando al conde de Gondomar en el plano que nosotros vamos a hablar en esa conferencia y en el plano que, del libro que va a salir, su estancia en Inglaterra. ¿Por qué finaliza el título de ese Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, el Maquiavelo español? El Maquiavelo español es como lo conoce gran parte de la literatura inglesa, la mayor parte, incluso los más piadosos, los historiadores más piadosos, le tienen puesta la proa, le tienen puesta una gran enemiga al conde de Gondomar. Y porque el conde de Gondomar pasó de ser el personaje más admirado en la corte de Jacobo I a ser el más odiado posteriormente, a través de un largo proceso en el que por medio se mete, entra, por ejemplo, por la muerte de Raleigh, que va a ser la próxima publicación. ¿Por qué se le llama el Maquiavelo español? ¿Por qué se llama el demonio del sur? ¿Por qué se le nombra como el agente papista? ¿Por qué se le llama el caballero negro? ¿Por qué? Pues porque realmente llevó hasta el último grado el éxito y fue incluso más allá de la encomienda que Felipe III, Felipe IV y sus ministros, el conde duque de Olivares y el duque de Lerma, le habían encomendado. Fue mucho más allá y consiguió, básicamente, en su primera embajada, la paz, que es lo que le pedían. Y en el segundo, pues de la mejor manera preparó, desde la paz, la guerra de lo que sería la que se llamó de los 30 años, y que él avisó, y que él predijo, y que él analizó con prontitud para tratar de que la Casa de Austria evitara tal conflagración europea. Dentro de toda su amplia escritura, de la cantidad de libros que ya ha editado, los dos últimos, El Rosal Quebrado y Gondomar versus Raleigh. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ambos libros ahora? Bueno, pues en el primero realmente es un largo artículo, precisamente sobre los últimos tiempos del conde de Gondomar en Inglaterra, y el segundo sobre el colofón de su estancia en Inglaterra, que es cómo consigue el ajusticiamiento del primer caballero de la reina y cómo consigue el ajusticiamiento del héroe popular inglés, que es Raleigh, y que tanto había ofendido los intereses de la corona española. O sea, en el uno es más amplio, más difuso. El Rosal Quebrado es como lo llamaba la reina a su favorito, era el favorito Raleigh, y el segundo, ya directamente, el enfrentamiento. Y tiene un subtítulo que es el águila española triunfa sobre el dragón inglés. Le llamaban también a Raleigh el dragón. Bueno, pues el embajador consigue la muerte de este primer caballero, del primer caballero inglés. Y eso se lee en toda Europa como el colofón a la más extraordinaria tarea diplomática de un embajador español. Después de estos libros, ya tiene pensado en su mente, porque veo que va muy rápido sacando un libro, de repente ya está pensando prácticamente cuál va a ser el motivo, el tema de los siguientes, y ahora, después de Gondomar versus Raleigh, pues va a seguir el conde de Gondomar, pero mucho, muy, muy conde de Gondomar, y bastante, he encontrado muchísimas cosas nuevas que hay que verterlas, hay que echarlas en un recipiente más ancho y más alto. Y no puedo decir más porque cuando, si estas cosas se nombran mucho, se gafan. El último del que estamos hablando, Conde Gondomar versus Raleigh, ¿cuándo lo va a presentar y dónde? Muy rápidamente, eso muy pronto, que sea una especie, no te diré más que es una suerte de sorpresa, pero breve, muy breve se va a presentar. Entonces hablamos que la mayoría también de sus libros escritos han tenido éxito entre todos los lectores.
¿Qué tiene que hacer un escritor o qué hace pues un mira, escritor para poder llegar directamente al lector? Bueno, aquí tienes una selección de los que tengo. Mira, te voy a decir, empezando por el que decíamos, el del Maquiavelo Español. Maquiavelo Español ha tenido un éxito total de crítica y en las mejores revistas de literatura y de historia ha aparecido. Ha aparecido incluso como libro del mes. ¿Eh? Lo podemos ver. Este otro, La Plata Ensangrentada, que es sobre los galeones de Rande, pues lo mismo, ha tenido, por ejemplo, un magnífico artículo en la mejor revista histórica, y he dado multitud de conferencias, lo mismo del Conde que de este. También ha salido en toda la, con unas críticas excelentes, podéis ver incluso las desde las más locales, como digo, como hasta La Aventura de la Historia. Otros, por ejemplo, este, ahora que está de moda el tratar de pasar, de transliterar, diríamos, las obras clásicas al español moderno, yo me adelanté a todos ellos y lo hice con el más difícil, con el Amadís de Gaula. Me llevó 6 meses y este es un libro del que estoy sanamente orgulloso y tiene algo así como 60.000 entradas en internet. Los otros, esta es una novela y esta es otra novela, que también han tenido muy buenas críticas, pero están en editoriales pequeños y más allá, y se han vendido para ellos bien, pero con un éxito, pues, modesto. Y aquí este es un libro de artículos de la Universidad de Salamanca. En fin, también estoy muy satisfecho de este libro, Ceniza, que me parece que lo habéis oído alguna vez hablar de él. Es una colección de cuentos duros, donde hay un personaje que vertebra a todos, que es la muerte, ¿no? Y que todo escritor que se precie en un momento dado debe tener. También ha tenido excelentes críticas. O sea que yo, en cuanto a la crítica, por el momento estoy sanamente satisfecho. Don Fernando Bartolomé, entre meterse en los libros de historia, los archivos, para buscar información de los personajes históricos que usted necesita escribir sobre ellos, que le llaman la atención, que puede ser su preferido, me imagino, el Conde de Gondomar. Lo es. Y luego ponerse a escribir, ¿qué tiempo tiene para la familia? ¿Qué tiempo tiene para la vida social? No, se puede, uno puede con todo. Si se organiza mínimamente. Mi vida ya es en este momento la de un jubilado de la enseñanza, y entonces las mañanas las dedico en buena medida al trabajo y la investigación aquí en mi casa. Las tardes son para la familia, las tardes son para los amigos, las tardes son para la diversión y para la lectura, porque no solamente hay que estar investigando, hay que leer. Y por lo menos hay que sacar un par de horas de lectura al día. Y para eso hay tiempo. En la actualidad, la gente, con todas las técnicas modernas que tenemos, de internet, etcétera, etcétera, ¿lee los libros o realmente ha bajado mucho la lectura por parte de los estudiantes, especialmente también, y de la gente pues mayor, que lean de vez en cuando algún libro, o no? Vamos a ver, la cosecha de lectores nunca se acaba ni se va a acabar. Pero realmente con las nuevas tecnologías se ha restringido muchísimo. Eso sí, también hay un tanto por ciento de lectores que leen ahora mejor que nunca, que saben leer mejor que nunca. Yo estoy acordándome de una, y no es por hacer propaganda, porque no tengo nada que ver con ellos, una editorial que se llama Acantilado, en Barcelona, que publica libros elegidísimos. Y es fácil que te saquen, siendo pequeñas las ediciones, 6, 8, 10 ediciones. Ninguna de ellas te bajará de 1.500 volúmenes. Pero en el día tal como estamos hoy, que podemos bajarnos casi todas las cosas de la red, es un éxito. Y hay mucha gente que lee, y sobre todo y fundamentalmente las mujeres. Las mujeres son las grandes lectoras y las que mantienen en pie la industria del libro. Estoy completamente convencido de esto, tanto de los cambios de paradigma por las que pasan las señoras, pero es así.
ellas son mucho más lectoras que los varones. Y además leen muy bien y con una gran percepción, o sea, penetran agudamente. En Bayona tenemos un club de lectura en la biblioteca que lo lleva Cristina, que es la bibliotecaria, y ahí las mujeres son las que, como se decía, las que ponen el mingo, las que realmente son las buenas lectoras, son las que realmente valen, sin menospreciarnos a los hombres que siempre hemos estado en ello también. ¿Y eso a qué puede ser debido? Ah, pues no, todo va en ese cambio de roles, que la mujer antes pues estaba metida en casa sin más, dedicada a los hijos o a las tareas del hogar, y ahora pues la cultura ha llegado a todo el mundo, a todas las clases sociales, y coger un libro es la cosa más sencilla del mundo y más barata. Hay bibliotecas excelentes, cualquier biblioteca, cualquiera, es excelente para estar durante 10 años leyendo de manera gratis grandes obras, ya sean del pasado o ya sean del presente, del momento más rabioso. Se puede hacer, y por lo tanto la literatura es a día de hoy es accesible y barata. Y el que tiene internet, ya no te digo más, se puede bajar todo, y se puede dejar la vista, que es lo que me pasa a mí, completamente también. Usted, que ha sido profesor, ¿cómo está el nivel actual a nivel enseñanza, tanto a nivel universitario, por lo que estamos leyendo, que a veces parece que nos dan algún disgusto, ¿no? Pues, y a nivel de los colegios. Pues la enseñanza a todos los niveles, yo creo que es el hombre enfermo, el auténtico hombre enfermo de la sociedad española. La enseñanza universitaria, realmente, entre la endogamia y, por otra parte, unos mínimos de estándares a los que no se llega jamás, pues nos colocan muy fuera de esas clasificaciones universales donde no aparecemos nunca, ya no entre las 100, entre los 200 primeros. O sea, eso algo quiere decir cuando se repite a lo largo de muchos años. Y la enseñanza pública, perdón, la enseñanza media española está absolutamente desorientada. El profesorado cabreado, humillado y sin perspectivas. Y como cada vez que cambiamos de gobierno, cambia también el sistema educativo, está ocurriendo con la LOMCE. Y por otra parte están los padres y las madres, que son un auténtico problema para la enseñanza, porque el niño no puede sufrir, ni una reválida, oiga, no puede sufrir el mínimo enfrentamiento con una realidad fuera de su ámbito. Pues puedo decir que la enseñanza posiblemente estemos tocando fondo, pero con dificultad para volvernos a levantar como ave del fénix. Está francamente mal. Fernando Bartolomé, para finalizar, algo que no hayamos tocado, que usted tenga interés en hacerlo público y mandar un mensaje, a lo mejor, a todos esos lectores que le acompañan a lo largo del tiempo que lleva usted escribiendo literatura e historia. Bueno, pues yo a mis lectores y a todos los lectores en general, gracias por serlo. Gracias por ser lectores míos y gracias simplemente por ser lectores. Y que sí, que la literatura no se va a acabar y que yo, por ejemplo, en mi caso, pues aún tengo largo parto de varones. Largo parto de estos varones, de estos condes de Gondomar, de estos amadises que irán saliendo adelante. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bien.